Sí, creo que era el partido que veníamos a buscar, se dio como nosotros queríamos, no tanta diferencia como se dio en el primer tiempo, ¿no? Pero creo que hoy hubo un cambio de actitud, el equipo ya empieza a conocerse, se están limando un poco los errores y creo que se vio reflejado después, bueno, como ellos tenían que salir a buscar y terminamos apretados, ¿no? ¿En cuánto sirvió el cambio de esquema, no solamente del doble 5, sino también de aprovechar a Matías un poquito más arriba, que terminó metiendo dos asistencias para los dos goles, ¿no? Y sí, creo que el esquema lo ayuda a que Matías juegue lo que tiene que jugar, ¿no? Él es jugador que está adelantado a la jugada siempre, y bueno, y ahí 15, 20 metros más adelante, él te puede desequilibrar como metiendo pase o definiendo él, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentiste vos? ¿Volvías de una lesión? Terminaste marcando mucha diferencia por tu costado, realmente fue mucha la potencia que le imprimiste. Obviamente terminaste cansado el segundo tiempo, pero ¿cómo te has sentido? Sí, bien, me sentí bien. Traté de arrancar de menor a mayor. Y bueno, y después en el segundo tiempo ya sentí el cansancio, la falta de ritmo. Y así que a seguir trabajando, ajustar un poco más lo físico para ayudar un poquito más, a dar mi granito de arena, ¿no? Bueno, está ganando alguien, están quedando segundo en el grupo, algo que poco pensado antes de jugar la fecha, ¿no? Sí, eso es lo que tiene acá. Hoy estás abajo y ganas un partido o dos y ya te metes a pensar en otra cosa, ¿no? Y bueno, era lo importante, tratar de seguir prendido, de aprovechar los puntos que están en juego, que son muchos todavía. Y bueno, y hoy gracias a Dios nos lleva un buen triunfo. Y se lo dedicamos a toda la gente que vino a apoyarnos, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que si bien hemos hecho buenos primer tiempo, esta vez se nos abrió el arco, concretamos la que tuvimos y bueno, eso obviamente cambia el trámite del partido. ¿En cuánto influyó el cambio de esquema para tener más la pelota, para tenerlo vos a Matías un poco más cerca, para que te asistiera dos veces, porque una para terminar convirtiendo, la otra, el Ema te la empuja sobre la línea, pero fueron dos muy buenos pases para habilitarte a vos? Sí, genera mucho más juego, tenemos la pelota más nosotros y cuando, bueno, Matías tiene la pelota en los pies, se hace todo mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces creo que con ese doble 5 lo libera un poquito a Matías, no tiene tanto que recuperar y al tener mala pelota, jugar libre, te das cuenta cómo cambia. Y también el aporte de Gonzalo, ¿no? Recuperan a Gonzalo Jiménez, que realmente por el costado derecho, sobre todo en el primer tiempo, fue impresionante la potencia que le puso. Sí, más que todo en la recuperación, que es lo que nos estaba faltando. Así que, bueno, sí, aportó muy bien de ese lado, ¿no es cierto? No, como le decía recién a tu colega, creo que fue un resultado que nos golpeó mucho. Cometimos todos los errores que podíamos cometer, los cometimos en el primer tiempo y eso nos costó muy caro y nos fuimos 3-0 abajo en el primer tiempo, algo que no lo esperábamos ni en un solo segundo. ¿Lo sorprendió el esquema de Beirano ahí con un mediocampo poblado que no le dejó manejar mucho la pelota a ustedes? Sí, por ahí yo no analizo mucho al rival, por ahí analizo más los errores que cometemos nosotros y creo que hoy, como te decía, cometimos muchos errores, por ahí errores infantiles que nos costaron caro, por ahí ellos tenían un par de jugadores de experiencia que cuando vos cometés errores infantiles, esos jugadores de experiencia es el momento donde piensan y donde por ahí dejan un compañero mano a mano o terminan una jugada de gol. Creo que los goles, los tres, los dejaron mano a mano frente al Seba y fue algo que él no tuvo la culpa de ningún gol, nada, porque estaban los tres mano a mano con él. ¿A dónde estuvo la clave del cambio de chip en el segundo tiempo? Porque terminan en el primer tiempo 3-0 y tranquilamente lo podría haber empatado en el segundo tiempo. No, creo que el cambio de chip creo que es de lo que este grupo quiere. En este momento por ahí estoy un poco caliente por la situación, no me gusta perder nunca a mí. Soy muy, muy exigente en ese sentido y por ahí el cambio de chip, creo que la vergüenza personal que sentíamos después del primer tiempo que habíamos hecho, un primer tiempo vergonzoso que nos habíamos hecho 3 goles en nuestra casa, que de acá nadie se puede llevar ni siquiera un gol, no pueden hacer.